Cataluña, sin, ¿no? Sin ninguna duda. Yo Barcelona, en concreto. Sí, sí, pero yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los números mandan. Yo tengo un lunes por la mañana, que es después de haber tenido todas las ocupaciones del fin de semana, un lunes por la mañana yo puedo tener unas 300 llamadas de teléfono, más correos electrónicos, más redes sociales. ¿De ocupación? Sí. Ahora sí que es verdad, que también te digo, desde la pandemia para aquí, porque nosotros hacemos desocupaciones y hacemos mediación con inquilinos. ¿Qué significa? Que un inquilino que no te paga, un inquilino que vence el contrato y no se va, un inquilino que te realquila las habitaciones, también los estamos sacando a nosotros. A mí esto me pasó. Sí, sí, pues sí. También estamos haciendo... Y como tienes que ir por el procedimiento legal, pues casi 2 años. Sí. Sin cobrar nada absolutamente. Y cómo te dejan el piso. Y cómo te lo dejan. A mí me lo dejaron... Bueno, en este caso, pues sí, no era la vivienda como tú has dicho, la vivienda donde tú vives, ¿no? Sí. Pero lo dejaron abierto, que podía entrar cualquiera y todo. He visto pisos, yo he recuperado pisos donde la propiedad ha acabado en una ambulancia con un ataque de ansiedad del estado en el piso que lo han dejado. Sí. Y desde la pandemia, fíjate lo que ha cambiado. Nosotros de cada 10 llamadas, 2 eran temas contractuales, pues temas de eso, y 8 ocupaciones. Como en pandemia salió el ilustrísimo don Antonio diciendo que aquí no se pagan alquileres, que estamos en pandemia, vamos a ayudar a España, pero que pague el propietario, no yo, ¿vale? La gente dijo, ah, guay, aquí no paga nadie. Pues eso ha hecho que la mitad de mis casos ahora mismo sean temas contractuales. De cada 10 llamadas, 5 son temas de alquileres. O sea, gente que estaba... Sino contratos. Exactamente. Sí, y que estaban allí, decidieron que no pagaban más. No, no, pero es que aparte te pongo... Mira, un caso de hoy... Un caso de una llamada que he atendido yo personalmente, porque tengo 5 líneas colapsadas, y es alucinante. Una chica me llama y me dice, mira, Daniel, tengo un tema contractual, he tenido un problema con la inquilina. Digo, vale, ¿cuántos meses llevas sin pagarte? Y me dice, 8. ¿Vale? No, no, pero no es el caso, porque hay gente que lleva incluso más, ¿vale? Me dice, pero no es por el tema del no pagar, ¿vale? Y esta semana, también la semana que viene, sacaré en televisión, en Telemadrid, un caso también contractual que ahora os comentaré, que es de locos, ¿vale? Pero en este caso es que el inquilino, ya el primer día que entra, fíjate, hasta dónde hemos llegado, una pareja de, creo que eran, no sé, sudamericanos, no sé dónde era, pero también los hay españoles, ¿eh? En este caso, yo te hablo de lo que era en este caso. Pues se presentan con unas nóminas muy buenas, todas falsas, ha resultado ser falsas porque ya hacen falsedad documental. Y el primer día, después, cuando ya les entregan las llaves del piso, ¿vale? La propietaria llama para decirles, no sé, algo de, oye, pues la luz que la tenéis, un dato técnico del piso. Y le dice, por cierto, señora, no me vuelva a llamar, llevaba un día en el piso, no había pasado ni el primer mes de pago, sí, de recibo. Y la tipa ya le dice a la propietaria, señora María, no me vuelva a llamar que la voy a denunciar por amenazas y coacciones y no pienso pagar ni un día de alquiler. Y la otra, perdona, pero que lo sepas, no me molestes porque... Ojo ahora el mensaje, esto es, lo grave de todo es el mensaje, que sé cómo está la ley en España y me la conozco bien. Madre. Sí, sí. Pues... Esta señora lleva 8 meses sin cobrar, pero como muchos otros, pero es el de... Dani, ni siquiera esperó al mes. Me lo dijo al día siguiente de haberme venido aquí bien vestida con su marido y ninguno trabajaba. Y luego ha hecho una búsqueda por internet y todo y son estafadores profesionales. Estafadores profesionales. Que no acabarán nunca en la cárcel.